La Universidad Surcolombiana fue una de las sedes del concurso National Transport Hackathon Colombia 2018. Estudiantes adscritos a los diferentes programas de ingeniería de software de la región participaron en la creación de proyectos que contribuyen al mejoramiento de la movilidad y el transporte en el país. La Hackathon es, pues, efectivamente una convocatoria donde se convocan a programadores, analistas de sistemas, diseñadores de sistemas, para que se les coloca una temática donde estas personas, estos roles, den soluciones a partir de la tecnología. Y en este momento contamos con la participación de 90 participantes, 90 estudiantes de diferentes instituciones universitarias de la región, conformando alrededor de 30 grupos. Estos jóvenes vienen trabajando desde la noche anterior y el propósito es que durante 48 horas seguidas puedan desarrollar un proyecto o una idea de negocio, en este caso relacionado con la problemática planteada, que es el sector transporte. Y vemos que sí es una oportunidad favorable para que los muchachos se den a conocer, muestren sus iniciativas y sobre todo pongan a prueba sus conocimientos. Este tipo de competencias es importante al demostrar de que no solamente en el resto del mundo hay personas que pueden llegar a lograr grandes ideas, sino que también en pequeñas regiones aquí como los Neiva. Software, programación, hoy en día ya nos invade todo eso. Ya cualquier cosa, cualquier tema de gestión o algo, ya tiene un aplicativo móvil del cual cubra la necesidad de una empresa, ¿sí? A través de las diferentes iniciativas de nuestros desarrolladores y programadores de sistemas, pues podamos generar soluciones que posiblemente van a redundar en el beneficio y en la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso de Neiva.